suponía que el día iba a estar bonito, que iba a estar agradable, según los pronósticos del tiempo, pero una vez más fallaron. Tenemos una invitación con unos camaradas de aquí de San Antonio, unos bikers, que amablemente nos invitaron a rodar con ellos. Y bueno, se suponía, repito, que iba a estar el día bonito. Estuvimos monitoreando el pronóstico del tiempo durante varios días para ver si estaba bonito el día, y pues miren, amaneció lloviendo. Sin embargo, estamos apostándole a que es una lluvia pasajera, porque también el pronóstico, que ya no le creo tanto, ¿verdad?, dice que se va a calmar al ratito. Pero bueno, pues aquí estamos. Esperemos que no sea una mala decisión, pero estoy seguro de que no. Y bueno, la verdad es que es una lluvia sumamente tranquila, es una llovizna, no está lloviendo fuerte. Mi casco ya se empañó. Déjame, le abro tantito porque no veo nada. Y la intención es conocer a unos brothers, unos camaradas que como les dije, amablemente nos contactaron y nos invitaron a rodar, lo cual a mí me parece sensacional, porque pues no conocemos a nadie aquí para rodar. Por un lado, y por el otro lado, pues la verdad es que la gente se porta, ustedes se portan de lo mejor. Y la verdad es que no siempre se acomodan las cosas, es muy complicado a veces coincidir en fechas, en lugares, en agendas. Y hoy, bueno, hicimos lo posible para que así sea, y miren, a pesar de la lluvia, aquí venimos. A ver, espérenme, déjenme parar. Estrella está poniendo las intermitentes, lo cual me preocupa un poco. Vamos a ver qué le pasa a Estrella. Sí, ¿qué pasó? En efecto, camaradas, resulta que se le viene patinando la moto Estrella. Seguramente pisó aceite o algo, pero sí, parece que estuvo medio fuerte. Aquí están los brothers Eric y su banda. Hola. Eric, ¿cómo estás? Mucho gusto. Robert. Hey, Robert. Otro Robert. Hey, Robert. Hola. Hola, Eric. Estrella, mucho gusto. Robert. Robert. Igual que en Guadalajara, la gasolinera no es Valero, pero es la Azul, ¿no? Entonces me siento un poquito como que familiar. Son buenos brothers, no los conozco todavía, apenas ahorita, pero pues al menos ya saben que en la hermandad de los bikers y de las Harley, sobre todo, todos somos amigos y hermanos, eso está chido. La sensación de la moto es única. Yo siento un relax padrísimo, de repente un poco de adrenalina cuando se torna complicado el camino, pero la sensación de ir paseando en la moto es muy agradable, muy. Y miren, el destino nos trae ahora a estar rodando con gente en Texas, en los Estados Unidos de América.
Y para mí es muy padre porque es muy novedoso, muy nuevo vivir la experiencia de siempre conocer caminos nuevos. Y no es porque ya me haya yo acabado los enormes y vastos caminos en México, para nada. Y en México hay mucho que recorrer, mucho todavía. Pero uno se tiene que adaptar a donde la vida te lleva, porque pues a veces no tienes la posibilidad de tiempo o económica de irte más lejos de tus rumbos. Miren qué bonito. Entonces, pues nos adaptamos, ¿no? A lo que podemos. Entrando un camino así, un camino apartado de la carretera que veníamos. Veamos a dónde nos llevan mis compañeros. Mucha fauna, mucha fauna, y de vegetación pues no hablemos, ¿no? Pero fauna muchísima. O sea, esta zona es un área donde hay mucho venado, zorrillo, armadillos, halcones, ardillas, no se diga, ¿verdad? Ardillas son como las ratas de por acá. Hay muchísimas ardillas bonitas, pues. Pero algo que me gusta es que aquí la gente procura respetarlas mucho y los cuidan mucho a los animalitos, lo cual está muy padre. ¡Wow! Vean esto. ¡Wow! Mucha fauna, muchos animales, mucha agua, hay muchos ríos, presas. Vean como este, vean qué bonito, miren qué bonito. Wow. Mucho deporte. Miren allá un venado, hablando de, no lo vieron, no sé si lo vieron, pero allá andaba un venadillo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonitos lugares, de verdad. Tirado de agente migratorio, ¿correcto? Sí, de patrullera migra. Y nos está platicando las experiencias tan desagradables que son encontrarse gente tratando de cruzar la frontera y buscando el sueño americano. En mis 29 años he encontrado de drogas, me han tirado balas, se me cae ahí en la línea. Tanta gente que han murido en los choques de los ir atrás de ellos, y hasta que echan mentiras también y tienen la idea de ir al norte, pues no lo piensan, que es fácil, piensan que es un rumbo plano y nomás tienen que cruzar un cerco. No, tienes que ir por la sierra, y no llevan bastante agua, no lleven bastante comida, y las temperaturas allí
120, 115. Ahí está. Wow. Una niña de 12 años se está quiere agraspar más aire, pero no puede, se murió en mis brazos. Jóvenes, como este joven tenía 22 años, 22 años y se está muriendo. ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Está la lluvia? Ya, salió el sol. Perfecto. Sin lluvia ya, amigos. Chispas, aquí pude haber dejado mi brasier, pero yo no uso aquí y no. Aquí mi amigo Eric tiene esta marca de este bonito mezcal negro mate y ahorita lo vamos a probar a ver si es cierto que está tan bueno. Ya está, ok. De esta mañana que estaba lloviendo fuerte, el sol a todo lo que da, y no solamente el sol, el calor, porque está caliente, o sea, está haciendo calor, y con el agua que cayó hace rato pues se siente la humedad normal, pero bueno, ya se está haciendo muy agradable. Y vean los mismos paisajes de hace rato, pero más iluminados, llenos de sol, bonitos.
Javelina Harley Davidson o Javelina. Ah, miren, hay convivencia, qué padre. Hay varios amigos bikers ahí. Llegaremos con los brothers. Una lavadita a mi pobre moto. Ay, qué caray. A ver. Creo que la moto está sucia. Mi moto. ¿Cómo? Pues se sució ahorita con la lluvia. ¿Y qué? Una lavadita. Una lavadita. Nos encontramos un buen amigo, ¿cómo te llamas? Rubén Vázquez. Rubén. Mucho gusto. Ah, es que llega y me dice, hola Estrella, yo, hola. Lo que hubieras ocupado. Ah, qué buena onda, muchas gracias. Sí, sí. Es que pero es... bueno, del canal, está padrísimo. Sigo y ay, estoy horas y horas viéndolo. Ah, qué gusto. Me gusta. Qué padre. Bueno, a verlos encontrados. ¿Tú vives aquí en San Antonio? Aquí, pero viviendo. Es un gusto, amigo. Igualmente. Gracias por saludarnos. Claro que sí. Siempre es un gusto. Y espero volverlos a encontrar. Ay, claro, aquí estaremos. Rubén Vázquez, gracias Rubén. Oye, Rubén, ¿ya te compraste esa maldita moto? No, ya la tengo. ¿Ah, ya está tu maldita moto? La tengo, bien, la maldita Rubén, moto. Muy bien, bien por eso. Sí, sí. Amigos, el buen Eric me prestó su moto y me va a dar la oportunidad de manejar su moto con un manubrio de 18 pulgadas. La mía trae 16 pulgadas, un diseño muy diferente. Este es uno más angosto y más alto. Y bueno, está más bajita y me encanta su moto, muy bonita su moto y vamos a verla. Un poquito alto, pero me gusta mucho el diseño. Mi altura se me hace muy buena, de 16, pero 18 para mí es un poquito alto, pero cool, man, cool, muy padre. Pues resulta, amigos, que aquí en Caliente, la Harley, están haciendo pruebas de la Livewire, de la moto eléctrica, y Estrella dijo, yo quiero prueba, y ahí está, mírenla, mírenla. ¿Lista? ¿Todo en orden? Dice que es la primera chica que hace el test de esta moto. ¡Oh! ¿Y confiaron en ti? ¿Confiaron en ti? ¿Confiaron en ella? Ya se van. A ver, ayúdanos para... Ahí va, amigos, primer chica, la primera mujer en probar la Livewire de Harley Davidson aquí en Caliente. ¿Eso le dijeron? Sí lo creo, ¿eh? Y pues conociendo a Estrella, va a ser seguramente la mejor biker de la Livewire ahorita. A ver qué nos dice. Vamos a ver qué tal. We'll be right back.
tus impresiones? Wow, de wow. ¿Qué? ¿Serio? Fregona se siente. ¿Sí? Sí, no manches. Wow de wow. Sí. O sea, no un wow, no. Dos wows. Sí. ¿Sí? Se siente como si estuvieras volando. Así. ¿Ya quieres una? Si pudiera, sí. Puras Lab Wire, amigos, puras motos eléctricas de la Harley Davidson tan criticadas. Han sido muy criticadas porque son eléctricas, no traen motor de gasolina, sino pura luz, pura batería. ¿Y? Padrísimo. Bueno, un tramo de 90 millas y todavía le podías dar y más. O sea, y no se siente nada, como si estuvieras volando. Muy padre. Muy padre. Ahí tienen, amigos, la enviada especial de Herculano Biker reportó. Y siempre tenemos para ustedes las últimas noticias de las novedades. Gracias a mis reporteras. Bueno, mi reportera, la única que tengo. Estrella, on the road. Seguimos. ¿Qué día, camaradas? Súper, súper padre. La pasamos genial, tuvimos un poco de todo. La verdad es que no esperábamos que fuera a ser tan divertido el día de hoy. Pintaba feo por la lluvia de la mañana temprano. Pues ya se acabó el 20, el video ya lo vamos a terminar. La verdad es que hoy sí hubo mucho material. Recorrimos un par de agencias Harley Davidson. La pasamos muy padre. Estrella probó la Livewire. Ya nos dio sus impresiones. Y lo más importante, rodamos mucho y muy padre. Entonces no me resta más que darte las gracias por acompañarme en este video. Ya saben lo que siempre les aconsejo, háganlo. Y si no sabes si es el primer video que ves de Herculano Biker, te lo digo. Cómprate ya esa maldita moto y salte a rodar como lo hacemos muchos y la pasamos de lo mejor. Siempre con mucho cuidado, mucho. No queremos accidentes, no queremos lamentar ningún daño a nadie de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Síganos en el canal, suscríbete al canal, suscríbete, dale like si te gustó el video, y yo te espero en el próximo video de Herculano Biker. Vámonos a rodar.